Acusados de dedicarse a robar las baterías de los vehículos en la colonia Infonavit Casas Grandes, tres individuos fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal. Dicha detención se registró en las calles Manuel Gálvez y Aurelio Espinosa al reportar el robo de autopartes. En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien denunció a tres sujetos de haberle robado la batería de su vehículo para luego emprender la huida corriendo. En el operativo de búsqueda localizaron a tres sujetos que reunían las características proporcionadas, mismos que llevaban cargando una batería, por lo que fueron señalados como los responsables del robo. Los ahora detenidos fueron identificados como Ricardo Antonio López, de 24 años, Javier Chávez Zapata, de 47, y Aarón Alberto Vázquez, de 33 años de edad. Al momento de la detención, varios vecinos del sector responsabilizaron a estos hombres, quienes robaban los acumuladores de los vehículos que se encuentran estacionados en dicha colonia. En otra intervención, elementos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica de la Policía Municipal realizaron el arresto de un sujeto que fue acusado por su esposa por haberle propinado una severa golpiza. La detención se registró en los primeros minutos de este jueves en el cruce de las calles Francisco y Madero y Sexta de la colonia División del Norte. Al observar a una mujer llorando y que presentaba varios golpes en el rostro, y al dialogar con ella, comentó que su pareja sentimental se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes y en evidente estado de intoxicación en compañía de un amigo, y sin motivo alguno comenzó a insultarla y a golpearla en distintas partes del cuerpo, hasta terminar por arrastrarla hacia la calle para correrla de la vivienda. Los agentes realizaron el arresto de quien se identificó como Antonio Olivas Arenas, de 40 años de edad, mismo que fue señalado plenamente por la afectada como el hombre que le propinó los golpes.